Habilitación de mesas al aire libre en bares y restaurantes en ciudad elevó 45% la facturación. Un total de 231 locales gastronómicos iniciaron en las últimas 48 horas el trámite para habilitar mesas y sillas en veredas, patios y terrazas, en el marco del plan gradual de aperturas presentado hace 45 días por el gobierno de la ciudad, según datos de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal porteña. La Federación de Comercio e Industria informó hoy que en la primera semana de habilitación de mesas al aire libre en bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires, la facturación promedio del sector gastronómico se elevó hasta un 45%, según un relevamiento conjunto realizado con el movimiento No Más Sillas al Revés. El miembro del Consejo Asesor de FECOBA y vocero del movimiento, Marcelo Salas, explicó que en los primeros días, cuando se permitió ofrecer el servicio en las veredas, la facturación llegó a aumentar hasta un 60% con relación a la semana pasada. Por otra parte, el titular de FECOBA, Fabián Castillo, afirmó que pese a que las condiciones climáticas fueron mayormente desfavorables para la atención al aire libre, el sector recibió un fuerte impulso, lo que ayudó a dinamizar la economía.